En el camino hacia la evolución espiritual, a menudo nos enfrentamos no solo a desafíos externos, sino también a obstáculos internos que pueden socavar nuestro progreso. En esta exploración, desentrañaremos las complejidades de lo que podríamos llamar las 10 enfermedades transmitidas espiritualmente. Estos obstáculos, sutiles pero poderosos, tienen el potencial de afectar negativamente nuestro pensamiento, comportamiento y, en última instancia, nuestro desarrollo espiritual. Espíritu Fast Food implica creer en soluciones rápidas y sencillas para eliminar el sufrimiento y evolucionar espiritualmente. La transformación espiritual no puede ser apresurada, ya que el proceso consiste en soltar las prisas y respetar los ritmos naturales. Espíritu imitador se refiere a la tendencia de hablar, vestir y actuar de acuerdo con la supuesta apariencia de una persona espiritual. Es como adoptar una piel de leopardo para aparentar ser uno. Motivaciones ambiguas. Aunque el deseo genuino de crecimiento está presente, a menudo se mezcla con otras motivaciones, como el deseo de pertenecer, ser amado, ser especial o incluso sobresalir y materializar la ambición personal. Identificación con experiencias espirituales. Ocurre cuando el ego, después de vivir una experiencia espiritual, se apropia de ella, creyendo que todo lo suyo proviene de estas experiencias espirituales, que en realidad son estados transitorios que trascienden el ego. Ego espiritual. Cuando una persona se identifica en exceso con conceptos e ideas espirituales, tiende a volverse invulnerable a la crítica, frenando su crecimiento y convirtiéndose en un ser impenetrable, alejado del mundo. Producción masiva de maestros espirituales. Actualmente, muchas tradiciones espirituales otorgan títulos a personas que están lejos de alcanzar la maestría espiritual. Sin embargo, se promocionan como maestros espirituales. El problema no radica en que estos maestros formen a otros, sino en que se presenten como si hubieran alcanzado un alto grado de maestría. Orgullo espiritual. Después de alcanzar un nivel real de espiritualidad, la persona se estanca, utilizando ese conocimiento como excusa para evitar seguir creciendo. A menudo va acompañado de un sentimiento de superioridad y la creencia de ser mejor que otros. Mente grupal, también conocido como pensamiento grupal, mentalidad de culto o enfermedad de la SAM, se da cuando las personas dentro de un grupo aceptan normas implícitas sobre cómo pensar, hablar, vestir y actuar. Aquellos afectados por este virus rechazan a quienes no cumplen con esas normas. Complejo de elegidos. La creencia de que nuestro grupo es más evolucionado, poderoso, iluminado o simplemente mejor que los demás. Diferencia entre pensar que hemos encontrado el grupo adecuado para nosotros y creer que es el mejor grupo. Virus mortal. El ya he llegado. Esta enfermedad tiene el potencial de detener el crecimiento espiritual. Es como afirmar he alcanzado el final de mi crecimiento espiritual, no me queda nada por aprender. En ese momento, el crecimiento espiritual se detiene, como si estuviéramos matando nuestra alma. Desde la búsqueda de soluciones rápidas hasta la identificación excesiva con conceptos espirituales, estas dinámicas sutiles pero poderosas pueden limitar tu desarrollo espiritual. Este resumen te invita a desafiar percepciones convencionales, abordar patrones restrictivos y emprender un viaje hacia la autenticidad y la plenitud espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.